a todos y bienvenidos a Setas en Vivo de nuevo. Hoy vamos a buscar rubellones, más que nada rubellones, a ver si tenemos suerte. Estamos en un sitio muy, muy bueno del Alt Ripollès. Como podéis ver, es fantástico. Está amaneciendo. Sabéis que nos gusta ir a primera hora, siempre, siempre, siempre. Con nuestro compadre. Mucha berraqueta. Comarca en Vivo hoy va a triunfar. Vamos a estrenar el segundo episodio de Setas en Vivo a lo más grande posible, ¿vale? Venga, vamos allá. Comarca en Vivo. Hoy nos dirigimos a casi 2.000 metros de altura, un sitio nuevo para el grupo, el cual nos han dicho que podremos llenar testas en las fechas que estamos. Así que no nos lo hemos pensado dos veces y nos lanzamos a la caza en otro magnífico Alt Ripollès. Bueno, primera búsqueda de la mañana. Como veis, estamos en un paraje muy bonito. Ep, 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 ep. Hermanicos. Vaya, boletos vadios, como los que encontremos el otro día. Vamos a ver qué tal están. Mírate este. Damn. Vamos a proceder a cortarlos. Muy importante ver la esponja. Este ya se veía un poco mal, sinceramente. Entramos en zona de bosque, primera clapada de lactarios deliciosos, pinetel en estas tierras, muy común en bosques de pinos y bien hidratados. Estos están casi perfectos, pero son setas que se deterioran muy rápido. Al ir siempre a primera hora, tenemos la suerte de ser los primeros en coger las setas. Esta se trata de un Lactarius sanguiflux. Fijaros en las láminas rojizas. Lo siguiente, otra pata de perdiz. Como contemos, la coloración cambia dependiendo de la altura en que se encuentra. Más lactarios deliciosos. Son de los primeros que han salido, puesto que solo encontramos de nuevos. Y hace relativamente poco que empezaron las lluvias por esta zona. Esto se trata de un Surrilus luteus, de cuadro por cierto. Mushí en estas tierras, lo dejamos puesto que no nos gusta demasiado eseta. Amanita panterina, no comestible y tóxica, sombrero pardo con topos blancos.
Debajo de esta planta milenaria, la falguera, se esconden muchas setas. Unos lactarios hemicianeus, sombrero totalmente gris y láminas naranjas. Se parece mucho al lactarius deliciosus. Como os decíamos, debajo de estas falgueras esconden muchas setas. Y aquí un gran boletus. La esponja se ve amarilla, pero la abriremos para comprobar si está bien. Este magnífico animal se trata de una salamandra. Este anfibio es común en estas zonas húmedas. Y aquí encontramos más lactarios hemicianeus. Primer boletus vadius que encontramos. Al ser otra vegetación, no se encuentran tantos como en el primer vídeo que grabemos. Estas setas, a primera vista, parecen rosiñols, pero si cogéis uno grande veréis su peculiar forma. No tiene láminas, sino una especie de pelitos blancos. Se trata de la lengua de vaca. También son comestibles y los más pequeños son totalmente blancos. Como veis, este tipo de suelo lleno de humus y no tan musgoso hace nacer en abundancia a este tipo de seta. Thank you.
aquí tenemos más boletos. Por su estado ya son un poco viejos, así que ya hace días que salieron en esta zona. Vamos un poquito tarde para encontrar boletos por aquí. Fijaros en este Lactarius, se trata del Lactarius torminosus. No es comestible y tiene las láminas blancas. Suelta un látex blanco y es ligeramente peludo del sombrero. Fácil de confundir con el níscalo, así que fijaros con estas características. Esto es Guaporia. Compacto y con la carne perfecta, como a nosotros nos gusta. Otra pata de perdiz, la segunda que encontramos en este día. Dos bonitas rúsulas sanguíneas, no comestible, pero un poco tóxica. Y aquí las setas de la realeza, una pequeña clapa de Boletus edulis, lo más de lo más. En este claro, en medio de dos tipos de bosque, están en perfecto estado los cuatro.
unos cantarelos de Dulis perfecto estado. Y seguimos bosque arriba y encontramos lo que vendrá siendo una auténtica plaga, el camagroc. Lo de plaga, enseguida veréis por qué lo estamos diciendo. Y como os decíamos, encontramos la mayor clapada que jamás habíamos visto de camagrocs. Ni uno cogido, así que somos los primeros en llegar. Todos para nosotros y de un buen tamaño. Toda una alegría. Gracias a todas estas clapadas de camagrocs, ya no nos caben más setas. Y hacemos un pensamiento en volver, ya que estamos un poquito lejos. De camino otro regalo más, un boletus precioso. Como habéis observado en las cestas, ha sido un día espectacular. Este vídeo fue grabado el 2 de septiembre, principios de temporada. El próximo esperamos enseñaros por fin setas del Empordà. Nos vamos dejando atrás. A fechas de hoy han salido alguna. Recalcar que cogimos en este vídeo 5,6 kilos de setas, un total de 2 kilos de camagrocs. Gracias a los que, aunque seáis pocos, nos seguís y deciros que intentamos con mucho esfuerzo mejorar día a día para daros lo mejor. Para los no suscritos ya sabéis, con un simple clic ayudaréis a estos tres amigos más de la que creéis. Así que ya sabéis, y nos vemos en breves aquí, en Comarca en Vivo.